Bienvenidos, señoras y señores, a la superestrella de la lucha TV. Y esto ocurrió la semana pasada. ¡Retiene! ¡Miren estas repeticiones! ¡Miren qué combate! ¡Cada movimiento que han dado! ¡Miren ese impacto de rodillazo! Esa fue una de las cosas que me dieron más impresión. Y además de este rompecuellos, estos luchadores por poco y tendríamos que traer la camilla. Movimiento de lucero, todo. Han hecho movimientos propios y han hecho movimientos del rival. Pero al final y al final de la historia, Jorge Lucero, señoras y señores, retiene el título de la Federación Argentina de Lucha. Ahora sí, sin más preámbulos, Super Freak vuelve a la acción. Veremos qué tendrá para decirnos después de tanto tiempo sin estar en un cuadrilátero. La voy a hacer corta. Jorge, quiero una lucha contra vos, ahora mismo, y por el título. ¿Qué? ¡Dale, Jorge! ¿Qué está diciendo? ¡Vení! ¡Dale! Super Freak está retando al campeón Jorge Lucero por el título. No puede ser. Jorge Lucero está acá, señoras y señores, con el título de la Federación Argentina de Lucha en mano. Se dirige hacia el cuadrilátero. Watch people's heads roll. ¿Quién carajo te pensás que sos? Al pasar para arriba de todos los luchadores que están ahí atrás esperando una oportunidad por esto. Todos hicieron un torneo para definir quién es el contendiente número uno. Y ahora venís vos, no sé, a hablar porque sí y pedir una lucha titular solamente porque agarrás un micrófono. Bien, ¿querés una lucha contra mí? Sí, ahora. Vas a tener una lucha contra mí, pero no va a ser por el título. Vas a tener que escalar mucho para luchar por ese título. Si querés una lucha contra mí y valer lo que realmente valés, bien, traigan un árbitro, que esta lucha se haga ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué? Parece que comienza ya mismo una lucha. Super Freak, Jorge Lucero, sin opción al título, ¡ahora! El árbitro da iniciada la lucha. Super Freak está emocionado de enfrentar al campeón, por más de que no sea por opción al título. Y comienza el llaveteo entre el gigante y el campeón. Jorge Lucero con la ventaja. Va hacia el brazo, de un lado al otro, engancha a Super Freak y cae. Está encerrado en la toma. Super Freak usa toda su ventaja de tamaño para sacarse a Jorge Lucero encima. Oh, pero cae inmediatamente al suelo. En mi opinión, esto fue un suicidio. Después de estar tanto tiempo fuera del ring y decide retar al campeón. No sé si son agallas o imprudencia. Jorge Lucero que levanta a Super Freak, lo lleva hacia la esquina y ¡uy! Cabezazo que se dio contra la esquina. Ahí está Lucero burlándose de Super Freak, cacheteando de un lado al otro como si fuese un nene, pisándolo hacia la cuerda y simplemente lo pasa por encima. Super Freak está dolorido de todos lados, pero igual se pone de pie. Lucero lo toma. ¿Qué? ¡No! ¡Wow! ¡Miren la fuerza que tiene! ¿Qué busca hacer? ¿Qué busca hacer? ¡Lo planta al suelo! Super Freak, me parece que este es el final. El campeón por arriba de todo, por encima del mundo. ¡Freak!
¡Freak! ¡Usa las rodillas! ¡Usa las rodillas en su ventaja! ¡Jorge Lucero se la puso las rodillas en el estómago directamente! ¡Freak tiene una posibilidad quizás! ¡Levanta la pata y le da directo al mentón del campeón! ¡Freak está yendo por la segunda cuerda! Me parece que va a ir por un super lazo. ¡No, plancha! ¡No, pero miren! ¡Sentón! ¡Sentón! ¡Lucero! ¿Cómo hizo? Usó el impulso de Super Freak a su favor. No por nada es el campeón. ¡Qué buena estrategia! Y ahora lleva a Super Freak. Super Freak que revierte. ¡Doble lazo por parte de ambos! Y caen al suelo. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sakunai! ¡Sakunai está acá! ¡Sakunai está acá! Y ¡no patea a Super Freak! ¡El árbitro termina la lucha! ¡El árbitro termina la lucha! ¡Super Freak es el ganador por descalificación! Roman Sakunai acaba de costarle la lucha y la victoria a Jorge Lucero. ¡Super Freak no sabe ni lo que ocurrió, pero él se va contento con la victoria! Parece que Roman busca el micrófono. Veremos qué tiene para decir. Jorge, quiero mi revancha para Tierra de Guerrero. Roman, ya perdiste. Que me pidas una revancha es lo mismo que nada. ¿Querés una revancha? ¡Sí! ¡No te escucho! ¿Querés una revancha? ¡Sí! Tierra de Guerreros 2022, tu revancha va a ser el evento principal. ¿Qué? ¡Revancha, señores! ¡Confirmado la revancha, el evento principal! ¡Ya fue confirmado! ¡Lucero defenderá el título una vez más contra Roman Sakunai! ¡Roman con una lanza! ¡Lo tira el campeón al suelo! Lucero será bueno con las palabras, pero las acciones de Roman duelen más. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y nos veremos la próxima semana.